representantes de las organizaciones sociales de base, de los conjuntos musicales. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Tenemos un programa estructurado de la siguiente manera. Primero, para avanzar con esta actividad, vamos a tener el pensamiento del pabellón nacional, que va a estar a cargo del organizador licenciado Edgar Iturre Uzcate de la Municipalidad Distrital de Huala, acompañado también por todas las autoridades, por nuestra autoridad provincial, ingeniero Onofrio Bamaní García, también por el resto de las autoridades provinciales. Siempre y ante llegue su luce, su luce es el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne. De Guaya, señora alcaldesa de nuestro distrito de Apongo, señora alcaldesa de nuestro distrito de Cayara, señores regidores, quienes están presentes de nuestros distritos de Alcamenca, Huancarayla, Colca y demás autoridades visitantes a este altiplanicie de Huasuanto, con cada uno de ustedes una vez más hacerle llegar un saludo cordial por habernos visitado a este altiplanicie de Huasuanto. Hoy día un 22 de febrero de 2008, donde que nos hemos juntado todos los hijos fajardinos acá, con el único objetivo de poder cultivar nuestro pumpín fajardino, que es una riqueza que nace desde los más recónditos de nuestros corazones, desde los más pueblos que fueron olvidados, y esa canción va plasmando en nuestras canciones. En ese sentido, hacer llegar en nombre de la Municipalidad Provincial de Fajardo un saludo cordial y un abrazo fraternal, hermanos, a cada uno de ustedes, a los señores conjuntos
que por primera vez capaz está también presente el conjunto de Uyuhasa de nuestro distrito de Apongo. Pido un voto de aplauso, creo, va sumándose a este altiplanismo de Guasuante, hermanos. También agradecerle al organizador, también por primera vez en este altiplanismo de Guasuante. También creo es merecedor de un voto de aplauso, hermanos, para nuestra municipal distrital de Guaya. También ponerle en su conocimiento, hermanos, Gerardo, hemos tenido trabajos conjuntos, lo que es el Foro Provincial de la Defensa del Medio Ambiente. Gracias a este trabajo que se ha hecho con el Foro Regional en la ciudad de Huamanga y esto presentado al Instituto Nacional de Cultura en la ciudad de Lima, nuestro alto planicie de Guasuanto ya es declarado bajo una resolución del Instituto Nacional de Cultura como un patrimonio nacional del país, que es el Perú, hermanos. ¿Qué es merecedor? Un voto de aplauso también, este es patrimonio nacional, patrón, hermanos. También quiero hacerle recordar que una ordenanza provincial ha sido declarado como un patrimonio cultural de la provincia de Fajardo. Entonces, creo, nuestras canciones, los compositores, deben ser ya celosos, hermanos, porque a veces nuestras canciones están saliendo fuera del país y otras personas están enriqueciéndose. Ya este año, en nuestra tupa de nuestra municipalidad provincial Fajardo, va a estar incluido. Entonces los cantautores, hermanos, si ustedes capaz lo ven que están pirateando nuestras canciones, deben poner su denuncia penal para que así esos compositores capaz, que no son compositores, puedan ser pagar y derecho del autor, que nuestra provincia Fajardo siempre se ha mantenido su pompín fajardino, hermanos. No quiero cansarles, una vez más, agradecerle a cada uno de ustedes la presencia de cada uno de ustedes en este nuestro altiplanicie Guasuanto. Muchas gracias con cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, muchísimas gracias, pueblo fajardino. Señor alcalde de nuestra provincia de Fajardo, señora alcaldesa de Apongo, Cayara, seguramente también nuestra alcaldesa de Colca estará presente. Hermanos fajardinos de grupos musicales y cantantes, hermanos del pueblo fajardino, en primer lugar, un saludo fraterno a cada uno de ustedes a nombre de nuestro distrito de Guaya, como organizador del presente año. Segundo, agradezco a todos los conjuntos quienes están presentes, a todos los hermanos quienes están presentes en este altiplanicie de Guasuanto. Para mí es un honor, tal vez, ser como organizador por primera vez en este concurso de competencia de Guasuanto, hermanos. Es un orgullo para mí y también para mi población, todos los residentes también. Por eso, hermanos, nosotros como fajardinos tenemos que cultivar nuestra música, rescatar lo que nos ha dejado nuestros ancestros, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero eso tenemos que dar la continuidad, y para eso es lo que estamos aquí, hermanos, hermanas, dar la perpetuidad nuestra música cultural que nos ha dejado nuestros padres, nuestras madres. Hermanos, les ruego a cada uno de ustedes, hagamos nuestro folclore fajardino para dar vida en nuestra provincia de Fajardo. Yo creo que todos tenemos ese deber de cultivar, y eso tenemos que inculcar a nuestros hermanos menores. Por eso, hermanos, voy a dar inaugurado con tres hurras del pompín fajardino. Tres hurras por nuestra provincia de Fajardo. ¡Bra! 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 Muchísimas gracias. Thank you.